¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a ver instalaciones eléctricas de una casa, cómo se desarrollan los planos. Entonces, vamos a entrar la luz monofásica al contador. Les recomiendo que vean el video instalaciones eléctricas de una casa. Aquí les dejo un link. Entonces vamos a entrar la luz por la tubería, llega al contador. La luz entra, en este caso de esta casa, entra monofásica. Monofásica es la instalación que tenemos con una sola fase y un neutro, o sea, dos cables. La bifásica es dos fases y un neutro. Y la trifásica son tres fases y un neutro. Entonces, en este caso vamos a usar la monofásica. Lo primero que vamos a hacer es pasar la tubería y ubicar los protectores. Entonces vamos a ubicar los protectores acá, que en el video que ya les dejé el link, ustedes pueden ver que el protector se dibuja así. Esta es la convención del protector. Entonces, del contador vamos a pasar al protector. Por medio de cables y de tubería vamos a pasar la energía. Del protector salen diferentes circuitos para la casa. También se puede para allá, se puede devolver. Cada circuito tiene máximo 10 salidas. Cada circuito. O sea que una salida es hasta donde termina la instalación. Más adelante lo vamos a entender. Entonces, el protector tiene varios circuitos. Vamos a hacer un solo circuito para esta parte de la casa. Entonces, los circuitos pueden ser mixtos. Mixtos quiere decir que puede comprender tomas y bombillas. O puede ser solo de bombillas, las 10 salidas de solo bombillas, o las 10 salidas de solo tomas. En este caso lo vamos a hacer mixto. Vamos a ver un ejemplo de circuito de solo toma. Aquí podemos observar que hay solo tomas, solo circuitos con tomas. Aquí están los protectores, la caja de teléfono, las tomas telefónicas, y no se ve iluminación. Entonces están separados las tomas con la iluminación. En este ejemplo de la iluminación vemos solo lámparas y balas. Vemos los protectores que están alimentando todos los circuitos. Entonces, en el plano que llevábamos, entramos, como es monofásico, entramos al contador y del contador repartimos a los protectores. Entonces seguimos con nuestros dos cables por entre la tubería. Continuamos con nuestros dos cables, que lo representamos así. Dos lineecitas, cada cable una lineecita. Llega al protector. Para no confundirnos, vamos a cambiar el plano y después regresamos a este para entender bien. Bueno, entonces del contador lo vamos a hacer con rojo para poder comprender bien. Después lo vemos en limpio el plano como quedó, como nos va a quedar. Entonces,
del contador sale un circuito que nos va a alimentar esta zona de la casa. Primero vamos a ubicar las tomas. Entonces vamos a colocarle una toma acá, una toma corriente para enchufar de pronto un equipo de sonido en la sala, otra toma acá. Les recomiendo que vean el video instalaciones eléctricas convenciones, que es donde nos indica cómo hacer estas figuras, cómo se hacen estas convenciones. Aquí vamos a ubicar otra toma en el espejo de lavamanos, otra toma en este espejo de este lavamanos. Básicamente esas son. Después de esto vamos a ubicar las lámparas. Entonces vamos a colocar las lámparas de diferente color. Ubiquemos una lámpara acá para iluminar el comedor, un bombillo, otro bombillo acá para iluminar la sala. Coloquemos un bombillo a este baño. Un bombillo a este otro baño. Y esa sería nuestra iluminación en esa zona de la casa. Luego le colocamos la tubería. Entonces decíamos que teníamos la entrada al contador. Entra a la casa y empieza a repartir la energía. La vamos a repartir, la vamos a mandar al contador, perdón, a los protectores por medio de la tubería. Pero antes vamos a ubicar los interruptores. Entonces vamos a ubicar un interruptor acá doble para apagar esta bombilla y apagar esta otra bombilla. También vamos a ubicar otro acá en la puerta de este baño para apagar este bombillo. Este bombillo lo vamos a apagar con este interruptor. Esos serían los interruptores y continuamos con nuestra tubería. Entonces la tubería tiene que continuar acá. Vamos a hacer un puente que ustedes ya lo han visto en el video de convenciones para este interruptor. La tubería la vamos a traer así, vamos a pasar acá y acá a traer la tubería a esta toma, a ese interruptor. Lo traemos a esta toma. También a esta toma, a este bombillo. Y a este interruptor. Entonces ya todos tienen su tubería. Ahora vamos a alambrar. Si traíamos la tubería al contador, entramos dos alambres. Espérenme, lo hacemos con marcador para que se vea más. Dos alambres, porque es monofásico. Continuamos con los dos alambres y lo vamos a traer, los alambres, lo vamos a llevar a esta toma. Entonces, continuamos con los dos alambres. Y llegan al protector y del protector sale para esta toma y para esa bombilla, dos alambres también para poderlo prender, dos alambres para la toma
Y primero para las tomas, vamos a colocarle los alambres. Fase y neutro. Para esta toma, llevamos fase y neutro. Para este bombillo, también para que prenda, fase y neutro. Y así ya están todos. Ahora vamos a alambrar para los interruptores. Entonces, con este interruptor vamos a apagar este bombillo y vamos a apagar este bombillo con el mismo interruptor. Es un interruptor doble, entonces vamos a apagar acá. Ya ustedes en convenciones saben que se indica de esta forma. Con este interruptor vamos a apagar esta bombilla y con este interruptor vamos a apagar esta bombilla. Entonces habrá los alambres para estas bombillas, para estos interruptores. Entonces, como este interruptor apaga esta bombilla, entonces vamos a mandar un alambre que entra al interruptor y uno que sale para poder apagar la bombilla. Aquí lo mismo, un interruptor, un alambre que entra al interruptor para apagar esta bombilla y otro que se devuelve para apagar esta bombilla. Y aquí lo mismo, un alambre que continúa para apagar y otro que se devuelve para apagar esta bombilla. Y así vamos indicando todos los alambres que van por la tubería. Además de eso, nos queda pendiente los alambres que hicimos en el otro plano, al principio, para llegar al contador, para llegar al protector. Entonces veníamos con estos dos alambres, pero estos dos alambres también continúan acá. Y estos dos alambres continúan acá para llegar acá, a los protectores. Y así, amigos, es como se hace un circuito de una casa. Y vamos a ver cómo se ve el plano definitivo. Y esta es la forma de representar el plano ya en limpio. Le hemos puesto una varilla copperware enterrada en el piso, una varilla que es de cobre, que protege de pronto de un corto. Entonces vamos a entrar la energía hasta el contador, hasta los protectores. Los protectores están para los diferentes circuitos de la casa. Nos vamos a hacer un solo circuito y nos devolvemos. Por eso entramos con dos alambres monofásicos, estamos trabajando con una monofásica, fase y neutro, y nos devolvemos. Por eso aparecen dos cables y dos cables. Entonces nos devolvemos para continuar con el proceso. Y así, amigos, estas son las instalaciones eléctricas. Entre esas también colocamos las instalaciones de teléfono. Esta es la caja telefónica, esta es la convención de la tubería y el cable, y llega a la toma telefónica, que es de esta forma. Esta la colocamos dos cables calibre 22 y con una tubería de media. Aquí también, esta es con tubería de 3/4 y esta es con tubería de media. Claro que esto lo define ya el ingeniero que le corresponde las instalaciones eléctricas, pero pues nosotros estamos conociendo y estamos sabiendo interpretar un plano de instalaciones
eléctricas. Y bueno, amigos, muchas gracias por vernos. Si les gustó, hagan clic aquí abajo en me gusta, inscríbanse y hagan los comentarios que deseen. Muchas gracias.